Look at the emotion. Look at the passion. Grounded towards second base. Right there's one. Holy mercy. Captain America's cashed in again. Yo era joven, en condiciones, mucho sí. Se esperaba de todo, claro. Pero en el regreso nadie esperaba que, sí. Que River regresara. Yo firmé a los 15 años. Sí, increíble. Y ya en entrenamiento, yo gané con, en la clase A, 15 y 3, sí. El año anterior. En México, si tú gozaste nacer en el Caribe de México. Lo más lindo que ha pasado. Recuérdale a los amigos televidentes alguna de las seis cosas. Juegos, piché los seis y salvé los seis juegos. Wow, increíble eso, señores. Que no, yo creo que... Que fuiste el más valioso de esa serie. Creo que de 18 hombres que enfrenté, punché 14. Sí. Y salvé los seis juegos. ¿Qué tal, República Dominicana? Bienvenidos a otra edición más de Impacto Deportivo, ahora por NCDN Canal 37. Y cada semana se generan lluvias de felicitaciones por todas las super entrevistas que hemos estado presentando en esta nueva etapa de Impacto Deportivo. Hasta desde Estados Unidos me han llamado y me han escrito para recordar esa super entrevista que le hicimos a Sammy Sosa. Tú eres un salón de la fama de Cooperstown. ¿Te molesta cuando cada año se generan las votaciones y te dan un porcentaje miserable? ¿Qué pasa, Franklin? Que yo soy una persona que, en verdad, cuando yo veo ese tipo de gestos, sí, que hacen esa persona, yo, para mí, yo digo, wow, yo pensé que yo me había portado mejor que lo que la votación que he tenido los últimos años. Pero ni hablar con la super entrevista que le hicimos a Rico Carty, el ícono del béisbol de San Pedro de Macorís. Miguelito, sí, el Bongo estaba bebiendo tu whisky. Ay, 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 ay. Y volvió otra vez. Me y otra vez te hizo así, mira, Carty. Y me dio, eso se descontrola, me dio tu maldita madre. ¿Cómo? ¿Te dijo? Ahí, ¿en español o en inglés? Ahí pasó el juego, en inglés. No, y le entraste como la conga. Ahí pasó el juego. ¿En pleno avión fue eso? A 33,000 pies. ¿Y ese avión cogiendo para los lados? Pero yo soy un tigre de consuelo, sí, peleaba todos los días. Sí. Y yo no tenía miedo. Hoy tengo más miedo que antes. Maravillosa fue también la entrevista que le hicimos a Mario Melvin Soto, quien fue uno de los mejores pitchers de la República Dominicana en la década de los 80. Muchas de las cosas que pasan con los managers, sí, y yo estuve investigando un manager dominicano del por qué no conseguía trabajo. No. Y uno de sus coaches me dijo, Mario, el problema es que no se sabe manejar con las figuras estelares de los equipos. Ah, eso es muy, muy, eso peligroso, muy peligroso. Porque imagínate, entonces, si tú juegas en Boston, por ejemplo, y la estrella David Ortiz, tú no puedes pelearte con el mejor jugador del equipo. Jamás. Sí. ¿Cómo es posible que tú con dos de tus mejores jugadores, tú pases dos semanas, sí, y no lo saludas? Sí. Entonces esa persona me dijo eso. Digo, ah, pues no más le llama. Stanley Javier dio una cátedra de béisbol aquí en Impacto Deportivo. ¿Por qué, sí, se quedó Santo Domingo fuera del Clásico? Sí. Porque es una parte económica bien grande. Claro. Para tu montar un Clásico. Tú estás, sí, hablando de 5 o 6 millones de, sí, dólares, sí, sí, para tu montar un Clásico. Es una mala aguanta de México para allá. De México para allá. Entonces, sí, también eso tiene que ver con eso. O sea, ahora mismo ese Clásico no se puede montar ni aquí, ni en Venezuela, que están en crisis. Ni en Puerto Rico, el béisbol está en baja. Bueno, México tiene dinero para eso. Tiene dinero. O sea, que el Clásico tiene muchas cosas en contra. Yo ojalá que no sea ese el caso, pero le busca, hay que hacer muchos ajustes donde hay mucha gente que está en contra de esos ajustes. Muy bien. El gran Manny Mota, quien va a tener casi 50 años en la organización de los Dodgers de Los Ángeles, impactó también a nuestros televidentes.
Nosotros los analistas de béisbol, si comparamos la carrera de Pedro y Marichal, debemos decir que los dos quedan empate, que son igual los dos, según lo que tú me estás diciendo. Los dos fueron buenos, pero tú tienes uno. Yo me inclinaría por Juan Marichal sin restarle méritos a Pedro Martínez. Ah, entonces, ¿por qué tú te inclinarías por Juan Marichal? ¿Por qué? Porque tú de la oportunidad. ¿Qué hacía Marichal que no hacía Pedro? La oportunidad de jugar, de jugar junto a Marichal. No solamente años, por eso. Y eso me permitió verlo realizar mejor una evaluación y verlo lanzar más tiempo que lo que pude ver a Pedro Martínez. Sí. Yo con Pedro Martínez fui coach. Lo vi lanzar muy poco. Sí. Pero tuve la oportunidad de verlo lanzar con tanta continuidad que como vio a Juan Marichal. Junior Novoa, con su conexión con Dios para que el Licey le ganara a las Águilas en la serie final, nos cautivó a todos aquí en Impacto Deportivo. Que yo te pregunto a ti, ¿cómo le llaman al Estadio Cibao? El Valle de la Muerte. ¿Sabes cuál versículo me dio el Señor? Sí. El Salmo 23, del 4 al 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi callado estarán contigo. Wow. O sea, y fue una cosa impresionante. Cuando cayó el último out, que tú sentiste, wow, lo logramos, ganamos el campeonato, ¿qué dijiste? ¿Le agarraste la mano a tu esposa, tú, a alguien? Llorar. ¿Te pusiste a llorar en ese momento? Ok. Sí, porque fue una batalla fuerte. Sí, y porque fue un camino difícil. Había que tener mucha fe. Habíamos visto que el Señor es fiel. Pero Pedro Guerrero nos puso a brincar de la alegría con tantas anécdotas vividas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. El caso es que nosotros arrancamos para el estadio. Cuando llegamos allá, yo no estaba en el line-up. Sí. Le expliqué a la sorda el porqué, pero me salía el tufo a ron como el ¡ay, normal. Dios mío! Y me dijo, yo sí sé lo que te pasó a ti. Bueno, el caso es que no me puso en el line-up. Sí, me dijo, vete para el cuarto del trainer y acuéstate un ratito ahí a descansar. Vamos a ver lo que pasa más tarde durante el juego. Pero el juego, yo estaba medio resacado. Pero el juego se fue a extra inning. Sí. Y yo me levanté de la mesa del trainer, me puse mi uniforme y salí. Le digo, oye, loco, yo quiero irme para mi casa. Sí, dame un turno. Este juego empate. Dame un turno, este juego empate. A mí no me pagan para jugar extra inning. No, que tú no puedes ir para allá a batear. Digo, pues yo voy a batear. Y me metí yo mismo, cogí un bate y le dije, oye, loco, tú ven, dame. Ah, pero fuiste tú mismo que dijiste, yo voy a batear. Yo voy a batear. Sí. Porque yo me quería ir. Sí. Y agarré el bate y el primer picheo la saqué. Y se acabó el juego. Y le dije, nos vemos. ¡Nos vemos! Luego llegó Octavio Dotel, quien tiene el récord de haber lanzado con 13 equipos diferentes en el béisbol de los Estados Unidos. Octavio Dotel deslumbró aquí en Impacto Deportivo. Yo entiendo que yo mismo me sobrepiché. Ok. Porque yo dejé que el manager me sobrepichara. Entonces, esa fue una de las razones a la cual llegó ese momento de operación. Y realmente fue un momento muy triste para mí, volviéndome loco. Comencé a llamar a las personas que pasaron por esa vida, por ese momento. Para preguntarle, ven acá, ¿cómo es esto? ¿Tú crees que yo pueda volver a lanzar? Exactamente. Entonces, en ese momento yo llamé a José Rijo. Ay, sí, que José Rijo pasó por eso. Pasó por eso. Me imagino que más de una vez. Sí. Si tú recuerdas. Yo hasta sufrí esa operación cuando ese hombre volvió. Sí, entonces él fue una de las primeras personas que yo me atreví a llamar para preguntarle sobre ese proceso, claro. Cómo era, ay, sí, qué yo tenía que hacer. Ay, y en sí, verdad fue una ayuda de verdad que muy grande para mí, porque yo estaba perdido, yo no sabía qué proceso yo iba a tener que pasar en ese momento sobre esa operación, porque yo me estaba volviendo loco, yo pensaba que el mundo mío se terminaba ahí. Pero esta semana seguimos tan alto como el primer día, porque hoy nos acompaña un jugador más valioso de serie mundial en Grandes Ligas, uno de los mejores pitchers de la República Dominicana, uno de los peloteros dominicanos más populares, más queridos. El tiempo pasa y la gente lo quiere más. Pero más que eso, es un amigo de Impacto Deportivo. Hoy recibimos a José Rijo. José, bienvenido a Impacto Deportivo, tu programa y tu casa, ahora en CDN. ¿Cómo te sientes? Bendecido, Francis, bendecido. Cada invitación o cada llamada que tú me haces, yo con el conocimiento de causa que tengo,
del medio deportivo y especialmente con ustedes los periodistas, sabiendo que tú y Carmona están trabajando en este proyecto, para mí un verdadero y una gran satisfacción venir a compartir con ustedes, ya que solamente no son de los mejores solamente, sino la anécdota que tenemos y lo que venimos arrastrando de atrás juntos en el béisbol, en el mundo deportivo. Para mí ha sido una gran parte muy importante de mi vida. Qué bueno, no hay duda de que José Rijo representa uno de los mejores ejemplos de los peloteros dominicanos que disfrutaron su carrera. Y además de que disfrutaron su carrera, son dueños de decenas y decenas de anécdotas. Rijo, como yo te he entrevistado en varias ocasiones, y quiero entrevistarte toda mi vida porque siempre tus entrevistas me generan mucho rating y mucho interés entre los fanáticos dominicanos, hoy quiero que esta entrevista sea en términos de anécdotas vividas en tu carrera en el béisbol. Y te voy a sorprender. Vamos a arrancar con una que quizás tú no la recuerdas mucho, pero que fue memorable. Rijo, ¿tú recuerdas una vez que hubo una huelga en Grandes Ligas? Creo, si la memoria no me falla, Carmona, que fue en el 1994. Sí, entonces Puerto Rico armó el famoso Dream Team para una Serie del Caribe que cayó en la Serie del Caribe de 1995. En aquella oportunidad, el equipo dominicano no tenía un Dream Team, pero tenía grandes lanzadores porque estabas tú, y si la memoria no me falla, estaba Pedro Martínez en ese equipo. Sí. Y resulta que José Rijo tiró un juego. Y Rijo entendía gané 3-1. Sí, exactamente. A Venezuela. Sí, exactamente. Vamos por parte. Pero tú entendías que ya tú habías terminado tu actuación en esa serie. Y mi contrato. Porque eso fue lo que te dijeron. Y mi contrato. Exactamente. Un juego. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se presentó una situación en la que tuvieron que llamarte. Y tú dijiste, bueno, yo no estaba en eso, pero yo por mi país lanzo. Y entonces, ese día, las cosas no salieron tan bien hasta el punto de que... Digo, para nosotros. Sí. Para Puerto Rico salió bien. Sí, hasta el punto de que ese día se le metieron unos sudores a José Rijo, se notaba en el montículo. Nunca miedo. Recuérdanos esa anécdota. ¿Qué fue lo que pasó en esa Serie del Caribe? Mira, Frankie, tú no sabes la pregunta que tú me has hecho. Entonces, no, pues yo sé para que te luzcas. No, yo he tenido todo este tiempo tratando de desahogarme. Sí. Porque he tenido que darle explicación individual. Claro, para que la gente entienda. Y no me ha resultado bien porque he logrado un porcentaje muy bajo. Sí. Yo quiero que todo el mundo se le cuente. No, hoy se va, esto le va a llegar al mundo. ¿Qué pasó ese día, Frankie? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Sucede que la gente de la Romana ganaron. Los Toros, que fue lo que ganaron. Me contrataron por un juego. Sí. Contra Venezuela, el juego inaugural. El juego inaugural. Yo muy gentil. Prestado y a mi servicio siempre, que me ha gustado representar el país. Siempre yo cogía ese mes de febrero como mis vacaciones. Fíjate que todavía el día de hoy soy, creo que soy segundo en Ponche, en Serie del Caribe. Eso es verdad. Porque me gustaba ir bastante de esa serie, porque yo lo usaba como... Que después motivo. Vamos a hablar de la de México, que allá te votaste. Bello. Pero terminemos con esto. Entonces cuando me dicen, digo, yo voy, no hay problema. Un juego, excelente. Sí. Yo llego a mi estadio, me preparé. Esa semana antes es lindo para ese solo juego contra Venezuela. Gané el juego 3-1. Creo que dieron 2 y eso. Sí, no te lo hiciste. Sucede que al segundo al segundo de acabarse el juego, que llegamos al hotel. Tú dijiste, bueno, ya ellos me contrataron por un juego, ya yo cumplí. Bueno, y como estoy aquí, déjame una vuelta. Sí, pero lo mejor del mundo. Sí. Me ha esperado una boricua, una mujer como con 6'3". ¡Ay, Dios mío! Voy a tocar bola. En un BM blanco. Sí. Buscando este negro. Sí, sí. Rubia. Rubia. Amiga de Carmona, por cierto. Sí. Óyeme, y eso ha generado una gran admiración por ti. Por mí. Es decir, te deslumbró esa rubia. Para hacer la historia corta. No, dura hasta mañana si tú quieres. No, oye lo que pasa, que es larga la historia. Sí. Duramos 4 días en Puerto Rico, en el área metropolitana, pasándola lindo. Sí. Lindo. Porque yo te había cumplido. Ya. No, ni siquiera fui al play
a correr, no hice leer nada. Sí. Porque fueron 4 días para José Ríos. Sí. Pues ya tú estabas de vacaciones después de cumplir con tu vuelo. Sí. Me dice, mira, Ríos, se empató la serie. Ay, Dios mío. Digo, ¿y qué tiene que ver eso que se empatara conmigo? Usted tomó su decisión, yo tomé las mías ya. Sí. Me dice, no, porque hace falta un piche. Ay, digo, lindo. Dios mío. Le digo yo, perfecto. Usted tiene el más indicado, Pedro Martínez. Pedro Martínez es el hombre, le dijiste tú. Me dice, no, porque es el Dream Team. Digo, pero que no importa el Dream Team. Pedro es mejor que Dream Team juntos, le dije. Sí. Pero tú eres mejor. Digo, no. Pero que yo no he practicado los últimos 4 días. Sí, tu cabeza no estaba en eso. No estoy preparado. No. Sí. Yo me he pasado en vagamundería los 4 días porque ya yo cumplí mi trabajo. Claro. Y mis 4 días de vacaciones que me quedan, yo los cogí para mí. Sí. O sea, no estoy en condiciones para pichar. Me dice, pero no importa. Te queremos así como quiera. Digo, ¿ustedes se hacen responsables? Sí. Ok, hasta el día de hoy sí. Me deben esos 75 mil pesos que tampoco. ¿Que no te lo han pagado? No me lo pagaron. ¡Ay, Dios mío! También quiera sacar del pecho. Sí. No me pagaron 75 mil pesos. Sí. Yo le dije, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo. Le pido a ustedes que después del cuarto inning me chequen de cerca, le dije. ¿Cómo así que te chequen de cerca? Porque no tenía suficiente gas para pichar muchos juegos. Ok, tú ibas a arrancar el juego. No había corrido, había tomado mucho. Pero cuéntame al país, ¿cómo fue tu noche el día anterior? ¿Te acostaste temprano? No, esta noche no. Ya me lo dijeron tarde. Sí, sí, sí. Ya yo tenía un programa. Una programación hecha. No me iba a salir ese programa. Ya estaba con mi borico, que tenía un entendimiento lindo. Claro. Y había firmado contrato con ella por 5 días. Sí, lo que quedaba. Sí, sí, sí. Yo soy tu guía de estos 5 días. Sí, digo, no, pero yo la pasé lindo. Entonces, me metí a pichar ese día. Sí. Sucede que la gente, muchos no se acuerdan de que me hicieron 3 carreras sí. En el cuarto inning, pero ahora entro yo. Ajá. Que chequeé los récords. En los primeros 3 innings sí. Le ponché 8. De 9 bateadores. Pero yo no me acordaba de esa parte. Chequealo, o sea que tú rompiste aún sin estar programado. Sin estar programado, pero que cuando salí por fuera en el cuarto, comenzó a sudar. Le dije a los muchachos, señores, este frío no es normal, con este calor aquí en esta sí. De temperatura. Chequéeme bien de cerca ahora que no creo que yo llegue a este inning. Efectivamente. Cuando Igor le dio un helado, que dio un palo por el centro del field, yo pensaba que era fao de lo duro que ese tipo le dio. Pero yo dije, óyeme, no podía tirar un inning más, ya estaba cansado. Sí. O sea, ya estaba deshidratado, claro. No estaba en condiciones. Ahí metieron a Pedro. Sí. Yo creo que a Pedro también hicieron también como, le dieron. Como 5 o 6 carreras. Esta alineación era tan poderosa que Rey Sánchez fue el campeón bate de la temporada regular con un robusto promedio de 3.90 y era el noveno bateador en el line-up. Cuentan que el excelente lanzador dominicano José Rijo, quien lanzara y perdiera el juego de campeonato de esa serie del Caribe contra Puerto Rico, comentó: estaba buscando un respiro dentro de esa alineación, pero aquí, del 1 al 9, todos batean. Home run para Bernie Williams. Y el equipo de Puerto Rico se está dando el banquete de explotar palo limpio a uno de los grandes lanzadores del béisbol, José Rijo, en el juego importante de verdad. Sí. Ahora, fue una falta de programación de nosotros. Claro. De no ir preparado como fue Puerto Rico. Sí. Porque Puerto Rico lo anunció que llevaba un Dream Team. Sí, ellos lo dieron. Nosotros fuimos con el equipo que normal, prácticamente que ganó un par de refuerzos. Normal de aquí. Y aún así, le fuimos un juego extra en una final, sí. Que fue muy importante. Pero eso yo quería decirle hace mucho, Frankie, porque la verdad que fue una cosa que, sí. Que quería sacarla del pecho. Pero lo del sudor fue real, de que tú comenzaste como a sudar. Sí, porque aquí, mira, era grama artificial, un juego de día. Y yo. Porque los Tigres relajando, y estamos, esta parte es bromeando, empezaron a decir: mira, ya el whisky le está saliendo al río. No era whisky, era champaña. Champaña, sí, o sea. Sí, porque. Estaba en romance, era. Sí, y el romance tú no vas a ver whisky, era. Champaña. El vino, sí. Y eso, comenzó ese transpirar, caliente a subir. A transpirar, ay, muchacho. Eso fue eso, la madre. Ay, Dios mío. Fue linda la situación. Sí, sí, sí. En Puerto Rico. No, y en sentido general. Tú tuviste una buena participación porque le ganaste el primer juego a Venezuela. Tú le hablaste, ¿no? Yo te tiro ahí, pero yo te voy a tirar 3 o 4 entradas. Sí. Y en las 3 primeras entradas tú cumpliste. Yo mucha gente no me recuerda que es verdad que me hicieron una carrera, como me dicen ellos, me traen a palo. Pero eso tiene su razón. ¿Y tuviste alguna experiencia con todos esos peloteros boricuas de Grandes Ligas que se juntaron? Porque muchos de ellos eran amigos de ustedes en Grandes Ligas. Bueno, ¿alguna experiencia? A lo mal, cada vez que me veía me lo acordaba. ¿Qué te decía lo mal? Me hiciste mucho agua porque te mandamos a Puerto Rico. Me decía. Sí, porque a lo mal era Cordero. En San Diego, en Miami. Pero Puerto Rico tú eres mío, me decía. Ay, ay, ay. O sea, ay. Pero fue algo bonito. Para terminar ese tramo que tiene que ver con, muy bueno, por cierto, de Serie del Caribe.
en México, si tú gozaste en hacer el Caribe de México. Lo más lindo que ha pasado. Recuérdale a los amigos televidentes alguna de las cosas. 6 juegos, piché los 6 y salvé los 6 juegos. Wow, increíble eso, señores. Yo creo que... Que fuiste el más valioso de esa serie. Yo creo que de 18 hombres que enfrenté, punché 14. Sí. Y salvé los 6 juegos. Y eso fue por suerte, porque yo no era el cerrador, o no lo ibas a hacer. Sí. Me acuerdo que Ken Howard era el relevista corto del Licey, y sí, los Dodgers lo pararon para hacer el Caribe. Entonces me pidieron a mí que si yo podía ser el relevista corto, y yo dije que sí, que por suerte, por obra de Dios, resultó hasta de mejor forma, porque no se sabía lo que Howard iba a hacer, aún era mejor que yo en esa época, pero yo ganar el más valioso por ser salvado fue algo emocionante. Sí, no, y el recibimiento aquí en la República Dominicana fue mejor. Fue maravilloso. Le hablan de la invertancia de la República Dominicana. Síganos en el Clásico Mundial. Buena suerte para el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. First time I saw you, I knew right away. Made up my mind you would be mine someday. You know I need you, so don't turn away. Cause at the end of the day, I'll be alright. Still I'm praying that you change your mind. I'll be okay. Cause you'll come around.